Pues nada, vamos a empezar ya, porque es la hora, hemos dado un poquito de margen y bueno, si viene alguien que se una. Bienvenidos, muchísimas gracias por venir, se agradece mucho la asistencia. Mi nombre es Lidia, si no me conocéis, he dado talleres anteriores sobre alimentación. Este taller que vamos a ver hoy también lo hemos visto el año pasado, pero era todo pues online por el tema de la situación COVID. Y bueno, yo soy enfermera, enfermera comunitaria del Departamento de Alicante, Hospital General. Y bueno, pues lo que vamos a tratar hoy es una continuación o una complementación acerca de los cuidados de las enfermedades respiratorias. En este caso, pues nos vamos a centrar sobre todo en cómo tomar, en la forma, en aprender a tomar los inhaladores. No sé si alguno de ustedes toma inhaladores. Los dos. Bueno, entonces saben de lo que vamos a hablar, el manejo y si lo hacen bien, pues un recordatorio y si no, pues mejorar o centrarnos en esas cosas que podemos fallar. Bueno, en primer lugar, hoy vamos a aprovechar, ya que estamos poquitos, al igual que yo me he presentado, me gustaría que me dijeran, se presentaran y bueno, el por qué se han apuntado a este taller o qué esperan de este taller. Si podéis, habláis por aquí porque luego me dicen que no se oye. Gracias. Gracias. Bien, mi nombre es José Manuel Llorens. Encantada. Estoy jubilado. Y diagnosticar, bueno, me pusieron un CPAP hace 15 o 20 años y en las revisiones estas pues me dijeron que había un principio de EPOC y me han estado haciendo revisiones. Está, no he llegado al 100%, pero está en un 90 y tantos. Me pusieron un inhalador, el Metaris, Metaris, muy bien. y es lo que estoy usando a expensas de la última revisión. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué se ha apuntado? Por Hombre, más que nada por curiosidad, por conocer un poco más. conocer un poquito más. Muy bien, pues muchas gracias. Se lo paso al compañero. Bueno, yo soy Rafael Carrillo, soy también jubilado y hace cosa de. Bueno, tengo muchos antecedentes familiares de asma y cosas de estas. A mí me la diagnosticaron hace relativamente poco tiempo, unos 3 o 4 años. Y a raíz del tratamiento con el asma, pues me hicieron un TAC y me detectaron un enfisema. Y entonces, bueno, pues estoy en tratamiento de ambas De ambas cosas. cosas. Y nada, y me he apuntado pues un poco como el compañero, porque conocer sobre lo que te pasa y cómo actuar, tanto a nivel del uso de la medicación como de, por ejemplo, esto que viene la semana que viene, que es la gimnasia respiratoria y este tipo de cosas, Sí, pues me interesa, claro. siempre está bien, ¿verdad? Sí. Tener información siempre está bien. Muchas gracias. Sí. Yo estuve a finales de los 90, 1998-99, en Sudáfrica, Sí. y vine y al cabo de un mes me detectaron tuberculosis, pero pleural. Sí. Me sacaron el líquido y parece que había alguna manchita, pero ahí estuve durante un año en tratamiento y a partir de ahí es cuando empezó lo de la mascarilla, porque por Empezó la todo noche eso. tenía esto. No sé si eso pudo influir o no, pero soy fumador, bueno, fui fumador Sí. desde los 9 o 10 años hasta los 35 y luego ya lo dejé. Pero vamos, Ya. ahí hay una serie de factores que. Son todos factores, claro, que predisponen a que nos ocurran estas cosas, ayudan, digamos, a que ocurran estas cosas. Cuando no estamos sometidos a esos factores, pues bueno, mejoramos o al menos nos mantenemos. Entonces todo influye. Al final es un poquito de cada cosa y al final todo acaba influyendo. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Os he preguntado el porqué de haber venido a este taller. Imagino que, aparte de lo que me habéis dicho, a lo mejor hay otros motivos. Y bueno, lo que vamos a pretender hoy es que aprender, manejar y bueno, sobre todo, tener
esas capacidades y habilidades para manejar nuestra enfermedad, nuestra situación, ¿sí? Ser responsables de que o bien tenemos que tomar medicación o realizar una serie de cuidados, pues ¿para qué? Al fin y al cabo, para autocuidarnos. Bien, si nosotros somos responsables, nos cuidamos y, por lo tanto, el fin último, pues ¿qué es? Conseguir una mejor calidad de vida. Es de lo que se trata. Pues vamos a ver qué es lo que vamos a tratar. Mirad. En primer lugar, realizaremos un muy breve repaso sobre lo que es el sistema respiratorio, que seguro que conocéis y a lo mejor habéis visto en el taller anterior. No me voy a extender aquí mucho. Vamos a ver nuestro sistema respiratorio y similitudes y diferencias del asma y el EPOC, muy resumido. Nos centraremos en el segundo punto, que habla de los inhaladores. ¿Cómo utilizarlos? Vamos a ver qué tipos hay y cómo se utiliza cada uno de ellos, o al menos los más característicos. Y bueno, por último, veremos una serie de medidas también importantes a la hora de evitar enfermedades respiratorias, incluso otro tipo de enfermedades, como es el lavado de manos, limpiarnos las fosas nasales antes de administrar un inhalador, la importancia que tiene. También la importancia del tabaco, de dejar de fumar si somos fumadores. Y bueno, pues una pincelada sobre qué vacunas están recomendadas pues para evitar este tipo de enfermedades respiratorias o evitar que se nos agraven. Bueno, a nivel del sistema respiratorio, ¿qué tenemos? Fijaros, ahí tenéis en pantalla nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio. Respiramos, pues ¿de dónde empieza la respiración? Desde fuera, ¿no? Desde la nariz, la boca, faringe, laringe, tráquea, ¿verdad? Llega a los bronquios, se ramifica como las ramas de un árbol y por último llega a unos saquitos que son los sacos alveolares que tienen la característica de que les llega sangre, están irrigados, les llega sangre y esa sangre lleva oxígeno, que es el oxígeno que nosotros respiramos. Pues ¿qué ocurre ahí? Lo que se denomina el intercambio de gases, es decir, nosotros respiramos aire del exterior y en esos saquitos, en esos alveolos, se produce el intercambio de gas, es decir, cogemos nuestro oxígeno, el oxígeno se distribuye por todo nuestro sistema, llega a todas las células, las oxigena y eliminamos el dióxido de carbono que nos sirve. Ahí en imagen lo veis. Llega el oxígeno al torrente sanguíneo y se elimina el CO2. El CO2 con nuestra expiración, cuando eliminamos el aire. ¿Bien? Muy sencillo, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo son estas vías respiratorias en nuestro interior? Fijaros, eso es un bronquio, ¿vale? Eso es un bronquio que llega hasta nuestros pulmones cuando se ramifica y, bueno, de forma sana, pues ¿cómo es? Es rosadito, está permeable, no está rígido, bueno, se encuentra sano. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos asma o EPOC? Bueno, pues se produce una serie de cambios en ellos, que es lo que hace que nosotros tengamos esa tos o esa sensación de falta de aire. Mirad. Uy. Aquí, el primer cambio que se produce es que se inflaman. ¿Se inflaman por qué? Pues bueno, puede ser debido a que a lo mejor estamos sometidos a un agente externo, que puede ser por una alergia. En el caso del asma, imaginaros que generalmente el asma se da cuando somos pequeños, porque una alergia se identifica a lo mejor cuando somos pequeños, o bien con la comida, o bien porque somos alérgicos a algo del ambiente, al polen, al pelo de algún animal. Bueno, pues ¿qué ocurre con nuestros bronquios? Se inflaman, y si se inflaman, digamos que el conducto se hace más pequeño, ¿verdad? Entonces, la capacidad nuestra para respirar se ve un poquito reducida. Ya nos cuesta un poquito respirar. Y además, si esa situación continúa o empeora, lo que ocurre en los bronquios es que, aparte de esa inflamación, se vuelven duritos, se vuelven rígidos, se constriñen, ¿vale? Se hacen más estrechos aún. Si juntamos la inflamación
con la broncoconstricción y además con la producción de moco, que esta producción de moco generalmente se produce cuando tenemos EPOC, más que en el asma, en el EPOC, si juntamos estos tres factores, pues tenemos los síntomas, esa tos, que a veces no, que tosemos y tosemos y no dejamos de toser, disnea o falta de aire cuando nos sentimos fatigados. Puede ser, la fatiga pues puede ir desde que estamos tumbados o que estamos sentados hasta a lo mejor o cuando hacemos una actividad física. No todo el mundo tiene esa misma sensación de falta de aire, ¿vale? Depende de la persona. Y la mucosidad. Estas situaciones, asma o EPOC, se ven por esos tres síntomas. La diferencia está en por qué se producen y cuánto duran. Bien, el asma, como hemos dicho, generalmente cuando somos niños y suele estar asociado pues, a una alergia. En cambio, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la palabra lo dice, es una enfermedad que nos afecta a los pulmones, obstructiva por la obstrucción, sobre todo por ese moco, y crónica. Crónica es que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, igual que la diabetes, igual que si a lo mejor tenemos hipertensión, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como es crónica, generalmente aparece en la edad adulta y tiene muchísima relación con fumar, con el tabaco. Muchos fumadores tienen EPOC. Hay personas que no son fumadores y también lo tienen, pero el tabaco es el factor de riesgo con mayor relación con el EPOC, con desarrollar un EPOC y con que y cómo evolucione este, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenéis nuestro sistema respiratorio con el intercambio gaseoso y el asma y el EPOC. Similitudes y diferencias se parecen en los síntomas, pero se producen de forma distinta y a edades diferentes, ¿sí? Y algo común entre ambas situaciones, ¿qué tratamiento vamos a poner? Pues los inhaladores, que es por lo que estamos hoy aquí, ¿verdad? Para saber utilizar estos inhaladores. Pues vamos a ello, vamos a entrar en materia. Si yo os pregunto si pensáis que tomáis de forma correcta el inhalador o los inhaladores que tengáis prescritos, ¿qué pensáis? Yo creo que, bueno, yo tengo dos inhaladores. ¿Dos? Para el asma, que es el Duo-Rest. Ajá. Y otro para el EPOC, que, bueno, que es un broncodilatador, en realidad, sí, que es Spiriva. Spiriva. Yo el Duo-Rest, porque quizás que me lo tomo más tiempo ya, creo que me lo tomo mejor. En el Spiriva tengo algún problema, porque al aspirar, a veces me hace toser. Ajá. Entonces pierdo la... Claro. Ajá. Pero bueno, pero en principio sí. Sí. Pasos, ¿y usted? Yo el inhalador que tomo lo hago... Nadie me ha dicho cómo se tiene que hacer, vamos, la verdad, el estudio respirar. Lo que pasa es que muchas veces me da la sensación de que al respirar levanto la lengua. Ajá. Claro, hay cositas que inconscientemente hacemos y eso hace a lo mejor que el inhalador no sea todo lo eficaz que debería y por eso a veces no se nos quita la tos del todo o notamos que no hace el efecto que debería, no porque el inhalador no sea adecuado, sino porque a lo mejor la técnica no es la correcta. Y por eso vamos a repasarlas hoy. La boca, perfecto. Sí, de eso también hablaremos. Algo muy importante a la hora de tomar cualquier medicación, hoy vamos a hablar de inhaladores, pero cualquier medicación es el tema de la adherencia, es decir, de ser conscientes de que tenemos que tomar una medicación y hay que hacerlo, pues para mejorar o para no empeorar. ¿Bien? ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues porque muchas personas, la mayoría de las personas o la mitad, digamos, que tienen un tratamiento crónico, es decir, a lo largo de su vida, no toman su medicación. Y al igual que puede ser la medicación, puede ser el seguir una alimentación adecuada, a lo mejor, o alguna pauta determinada. ¿Y en qué, cómo puede influir esto? ¿Por qué a lo mejor una persona puede dejar de tomar la medicación? Pues puede haber diferentes motivos, ¿sí? Puede estar relacionado a lo mejor
con el paciente o con la relación que tengamos con nuestro médico o con una situación que a lo mejor vivimos muy lejos de nuestro centro de salud. Bien, el paciente, por ejemplo, en este caso, pues la parte que os corresponde a vosotros, estamos ahí, pues a lo mejor es que una persona siente que no tiene la necesidad de tomar esa medicación, bien porque se encuentre bien y no tiene síntomas, porque ha mejorado, bien porque a lo mejor no entiende bien el tratamiento y se le dificulta y dice, pues mira, como no sé cómo se hace, lo dejo. O porque a lo mejor no acude a las citas que se programa y dice, pues no voy a ir pues porque yo me sé tomar esto bien y o no me hace falta y no quiero ir, ¿vale? Lo que hemos comentado, que a lo mejor vive en un lugar muy, muy lejano y no tiene facilidad para acceder al centro de salud o a su centro sanitario. A lo mejor la relación con el médico o con su facultativo, pues a lo mejor no es la adecuada y bueno, pues no llegan a un entendimiento, puede ser, pero bueno, siempre tenemos opción de elegir otro profesional. Tenemos libre elección de profesional si queremos, ¿vale? Y bueno, sobre todo está relacionado con el tiempo que dura el tratamiento, porque como son tratamientos crónicos, a lo largo de la continuidad de toda la vida, que podemos, a lo mejor dependiendo de la época o de cómo evoluciona nuestra enfermedad, puede cambiar el tipo de medicación, pero lo tenemos que seguir tomando. Entonces, muchas personas se encuentran bien y dejan de tomar la medicación. Hablo de inhaladores, como puede hablar de una medicación a lo mejor para la tensión o para el colesterol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se puede trasladar a cualquier tipo de medicación crónica. Bien. Y uno de los mayores inconvenientes que veo aquí o problema es la complejidad del tratamiento. Como habíamos dicho, los inhaladores, pues cada uno tiene su forma de administrarse. Ahora veréis que es como mucho más sencillo. Hay muchísimos tipos, pero al final es la misma secuencia para todos. Cambia alguna cosa muy puntual, ¿sí? Bueno, un inhalador, ¿sabéis lo que es? Es un dispositivo para suministrar la medicación, puede estar en forma de polvo, de líquido, y simplemente hay que activar esa medicación para tomarla, ¿bien? Ahí tenéis el más general, que he traído una muestra, el típico Ventolin que conocéis, y bueno, es el más sencillo y el más simple. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué ventajas tenemos para tomar un inhalador? Pues mirad, la gran ventaja es que esta medicación va justo donde lo necesitamos. No es como cuando tomamos una pastilla, que tomo la pastilla para el dolor de cabeza, pero bueno, me quita el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de rodilla en general. Pero el inhalador, si yo tomo el inhalador, ¿dónde va? Al pulmón, donde tiene que ir, a la zona diana, donde tiene que hacer la acción. Eso es lo bueno de un inhalador. Y además, tiene la característica que necesita poca dosis para conseguir un efecto terapéutico, un efecto que nos evite los síntomas. Y además, es que tiene pocos efectos adversos. Hay medicaciones que tienen más efectos, como, pues no lo sé, a lo mejor un antibiótico nos puede dar diarrea, o una medicación, el Nolotil a lo mejor nos baja la tensión, ¿sí? Pero en cambio los inhaladores tienen muy pocos efectos adversos. Es la elección más adecuada para las enfermedades o situaciones respiratorias. Pues bien, ¿cuántos inhaladores hay? Fijaros, podríamos seguir poniendo más, más, más y más. Hay multitud, muchísimos, cada una de un laboratorio, cada una de una marca, muchísimos. No podríamos terminar de hablar de cada uno de ellos y tampoco lo vamos a hacer. Vamos a centrarnos en cómo administrarlos, qué característica tienen. Pues de todos estos, algunos os sonarán, imagino. Este, ¿verdad? El Pulmicor, ¿no? Ventolin,
el Atroven, que lo tengo aquí también, ¿verdad? Bueno, pues de todos ellos vamos a ver dos clasificaciones. La primera la voy a pasar muy rapidita porque lo que me interesa es el sistema de tomar la medicación, ¿vale? Entonces, tenemos dos clasificaciones. La primera que os pongo aquí, según la acción que producen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me tomo un inhalador, la acción puede ser muy rápida, muy inmediata, una acción corta, que al igual que produce una acción rápida, también su efecto dura poco. Y luego hay inhaladores que tardan más en hacer su acción, pero también duran más. ¿Bien? Y la segunda clasificación, esta es según la presentación, cómo sea el dispositivo. ¿Bien? Y hay tres tipos que veremos luego de uno en uno. La primera es un cartucho presurizado, el típico Ventolin, el de toda la vida, es un gas comprimido. Y las otras se trata de un polvo seco, que está en dos formas. Puede ser para una dosis única o monodosis, o puede ser un cartucho que viene cargado con muchas dosis. Luego veremos qué diferencias hay. Vale, empezamos con la primera. Según actúan, si yo tengo un inhalador, necesito un inhalador que actúe rápido, ¿para qué pensáis? ¿Qué situaciones pueden ser? Una crisis, exactamente, una crisis asmática. Cuando tenemos esos síntomas muy acentuados, que tenemos muchísima dificultad para respirar, mucha tos, que no se nos va, para situaciones críticas. Por eso actúan muy rápido, pero el efecto también es muy rápido. Son inhaladores de urgencia. En cambio, los inhaladores que nosotros tomamos a diario, que tomamos una o dos veces al día, esos inhaladores pues tardan más tiempo en hacer su efecto, pero nos duran pues hasta 12 horas. Por eso este tipo de inhaladores se llaman de mantenimiento. ¿Bien? Los de mantenimiento. Y esos son los que no debemos dejar de tomar, a los que tenemos que tener adherencia. Porque si dejamos de tomarlos, empiezan otra vez los síntomas y tendremos que recurrir a estos de urgencia. Fácil, ¿verdad? ¿Qué acción hacen este tipo de inhaladores? Vamos a ver cómo actúan. Pues mirad, tenemos de acción rápida o acción corta, los que se utilizan de urgencia. ¿Qué es lo que hacen? Acordaros que al principio hemos visto un bronquio que se inflamaba, se producía broncoconstricción. Bueno, pues estos actúan para que esa broncoconstricción no suceda y lo que hacen es dilatar el bronquio para que ese paso de aire facilite el paso de aire. Bien, se denominan aliviadores porque ayudan a aliviar los síntomas. Acción rápida. O de SOS, de ayuda, ¿verdad? De acción corta. Ventolin, aquí lo tenéis. Ventolin y Atrovent. ¿Bien? Después, hay otros inhaladores que tienen la misma acción broncodilatadora, hacen que el bronquio se dilate, pero su acción es larga. Son los que actúan pues, hasta 12 horas. Ahí tenéis algunos ejemplos. Erevent, Ombret. El nombre me da igual, no me importa porque hay muchísimos. Lo que quiero es que entendáis la acción. Estos hacen que el bronquio se dilate y así el paso de aire sea más fácil. Hay otros inhaladores que en su composición llevan corticoide. Estos que llevan corticoide también se utilizan para el mantenimiento. Inhaladores que duran muchas horas, ¿bien? Y nos ayudan a controlar los síntomas y sobre todo actúan en la inflamación. Cuando el bronquio se inflama,
actúan para evitar que se inflame. El corticoide es un medicamento estrella, digamos. Se utiliza para muchísimas cosas, para inflamación muscular, para inflamación de este tipo de pulmón. O sea, los corticoides son un medicamento estrella, por así decirlo. Y por último tenemos unos inhaladores que son una mezcla, ¿vale? Tienen la capacidad de broncodilatar y la capacidad de ser antiinflamatorio por ese corticoide. Son una mezcla, tienen las dos cosas. También se utilizan en forma de mantenimiento, ¿vale? Para que nuestra situación esté bien. No tengamos síntomas acentuados, que estemos controlados, ¿bien? Y ahí los tenéis, un ejemplo de ellos, por ejemplo, el Pulmicort, ¿vale? A ver. ¿Cómo pensáis que hay que tomarlo? Si nosotros tenemos dos o tres tipos de inhaladores, unos que actúan de forma rápida, otros que actúan de mantenimiento y otros que llevan corticoide, ¿cómo pensáis que es la mejor forma de tomarlos? El orden, me refiero al orden. Da igual el orden en los que lo tomemos. Nunca os lo habéis preguntado. Ajá. Yo tomo uno, pero imagino claro. Que sería, si es urgente, el cuerpo de atarlo rápido, y los otros dos, porque el corticoide sería el último. Muy bien, y ahora veremos por qué el corticoide el último. Lo has clavado, o sea, es así exactamente. Los primeros, los broncodilatadores, esos que tienen acción rápida, ¿vale? Que si los tenemos pautados son los que actúan a lo largo de 12 horas, pero si son en una crisis son los primeros. Queremos aliviar esos síntomas rápido, ¿vale? Queremos dejar de tener esa falta de aire. Los segundos pueden ser broncodilatadores, pero de acción larga. Y por último, los que tienen función antiinflamatoria o corticoides. Bien. ¿Y por qué pensáis que los corticoides pueden ser los últimos? Porque si tenemos broncodilatadores tienen una acción a lo largo de más horas y los corticoides también actúan durante más horas, daría un poco igual uno antes que otro, ¿no? Antes me habéis dicho una cosa, cuando me hablabais de cómo utilizar los inhaladores, habéis dicho, yo al final, ¿qué hacéis al final de tomar un inhalador? Enjuagar la boca, ¿verdad? Pues precisamente por eso los corticoides, digamos, que tienen más efecto a nivel bucal, más riesgo de una candidiasis y bueno, de provocarnos en la boca es una candidiasis. Por eso, tomar los últimos para que el contacto en la boca sea el menor tiempo posible. ¿Mm? Y por eso nos enjuagamos la boca. Que con los anteriores, con los broncodilatadores, quizá no es tan necesario, pero está muy bien hacerlo. ¿Por qué? Porque adquirimos una rutina, una memoria, digamos, entonces siempre lo vamos a hacer. ¿Mm? Antes de tomar un inhalador, vosotros, si lo tenéis que tomar, lo hacéis a cualquier hora, cuando os acordáis o tenéis vuestras horas, procuráis la misma hora, a levantarte y acostarte, porque tienes dos veces al día, vale. Y lo hacéis, por ejemplo, si os levantáis y tomáis el inhalador después de haber desayunado o antes, después también. Pues os voy a dar una mala noticia, hombre, lo siento. Es mejor tomarlo antes de las comidas, ¿eh? Porque nuestro cuerpo pues está vacío, digamos que es por la no es que interaccione con la comida, sino que nos puede sentar mejor sin el estómago lleno, ¿vale? Que si vosotros lo podéis tomar bien así y os sienta bien, sin ningún problema. Y ya lavarte los dientes, muy bien. Cada uno tiene sus rutinas, ¿verdad?
Sí. Tomo uno por la que es una dosis por la mañana y otra por la noche. Y el otro solamente una dosis que la tomo por la mañana. Da igual entonces que, porque yo lo que hago es me tomo primero el espiriva, el hidratador, y luego a eso sobre las 8 de la mañana y a lo mejor a las 10 me tomo el otro, el corticoides. Y luego ya vuelvo a tomar el corticoides por la noche antes de acostarme. ¿Hay que dejar alguna separación entre el hormonodilatador y el corticoides o da igual? Los puedes tomar seguidos. Los puedes tomar seguidos. Que, a ver, seguidos, uno te hace la acción antibroncodilatadora, o sea, una te dilata el bronquio y el otro te evita la inflamación. Los puedes tomar seguidos si quieres. Algo importante que hemos comentado antes, tomar los inhaladores sin tener mucosidad. Hemos visto al principio que el bronquio, sobre todo en el EPOC, el EPOC produce moco. Ese moco se queda adherido a las paredes del bronquio y evita el paso de aire, ¿verdad? Entonces, si tenemos moco en nuestras vías respiratorias, pues el inhalador no va a ser tan efectivo. Entonces, si nosotros hacemos una buena limpieza de nuestras vías respiratorias, el inhalador será más eficaz. Cuando estamos congestionados, fijaros que estamos congestionados, que tenemos así como mucha presión por la zona de la frente, todo eso. Luego lo veremos con la limpieza de los senos paranasales. Todo eso nos influye a la hora de tomar el inhalador de forma eficaz, a la hora de respirar. Entonces, siempre, si tenemos mucosidad, vamos a hacer una limpieza previa de nuestras vías respiratorias. Luego lo vamos a ver cómo se hace. Y bueno, por último, importantísimo, la técnica. Hay que seguirla, hay que hacerla bien, porque si no, de poco nos sirve. Yo recuerdo, bueno, alguna serie de televisión que ponen típicas de hospitales y demás. Bueno, pues uno de los capítulos había una señora que tenía un inhalador prescrito y decía, es que a mí esto que yo no me hace efecto, es que yo no sé qué me pasa, que es que esto no me sirve para nada. Y le dicen, pero señora, ¿cómo lo utiliza? ¿Qué es lo que hace? Y la mujer, pues es que se lo pulverizaba en la cara. Entonces, ¿cómo te va a hacer efecto eso si no lo sabemos utilizar, verdad? Cada cosa hay que usarla de la forma adecuada, ¿bien? Vale, pues hemos visto esta parte, la forma de actuar de forma urgente, rápida y de forma de mantenimiento. Ambas son importantes porque si no eliminamos los síntomas que se nos acentúan, no vamos a solucionar el problema. Bien, pero una vez que tenemos los síntomas controlados, ya nos tomamos el inhalador de mantenimiento. Y ahora entra en cuestión la otra parte. Según el tipo de inhalador, según su presentación, pues vamos a tomarlos de una manera o de otra. La técnica va a ser muy similar, pero se diferencian en alguna cosita puntual. Tenemos tres tipos de presentación. La primera que vamos a ver es la más común, la más conocida, cartucho presurizado. La segunda de monodosis, polvo seco. Y la última también es un polvo seco multidosis. Luego veremos de qué se trata esto. Vale, en cada una de ellas vamos a ver qué ventajas o qué inconvenientes tienen ese tipo de inhaladores y cómo tomarlo. Cómo tomarlo y qué errores podemos tener, ¿vale? Para corregir esos posibles errores. El primero que tenemos aquí, ¿vale? Que le conocéis, es el sistema más antiguo, el que primero salió y el que más se utiliza, sobre los años 50. Y bueno, la peculiaridad que tiene, que el fármaco está en suspensión y para poderlo tomar hay que homogeneizar. Y eso se consigue agitando el inhalador. Veremos que ahora mismo pues hay más adelantos en la medicina, sacan otro tipo de inhaladores con este mismo sistema, pero
con la peculiaridad de que ya no son necesario agitarlos, porque las partículas son más pequeñas, bueno, todo evoluciona. Pero se sigue insistiendo en agitar el inhalador, porque si nos presentan un ventolín de este tipo, pues hay que agitarlo. Y si estamos acostumbrados a no hacerlo, la eficacia no va a ser la misma. Ventajas e inconvenientes. ¿Habéis utilizado ventolín alguna vez? ¿Algún inhalador de rescate que os hayan tenido nunca? Ah, bueno, la prueba, vale. Vale, te la aplicarán a lo mejor con una cámara de este tipo. Vale. También hablaremos, claro, 5 minutos, ¿por qué 5 minutos? Claro, exacto, porque es el tiempo que tarda, son inhaladores de acción corta que en 5 minutos hacen efecto. Por eso los 5 minutos. No te dicen, dentro de media hora te hago la prueba. 5 minutos, porque es el tiempo que empieza a hacer la acción ahí el inhalador. Bueno, este tipo de inhaladores se caracterizan pues porque tienen una dosis fija. Es decir, la dosis que administra, no nos podemos equivocar, es fija. ¿Vale? La dosis fija. Y también, además, es que cuando tomamos el inhalador, pues notamos que nos entra esa inhalación. Lo notamos, algo bueno, pero a veces nos hace que a lo mejor esa toma no sea tan eficaz, porque se nota un efecto frío en la boca, lo que os pongo ahí, efecto freón frío, porque bueno, nos produce como un impacto faríngeo, ¿vale? Un impacto frío. Tienen una característica súper importante, que son los únicos que se pueden adaptar a este tipo de cámaras, que seguramente las conocéis, ¿vale? Ahora luego hablaremos de ellas. Y bueno, se usan pues para situaciones de emergencia, de rescate. ¿Qué pasa si no los utilizamos de forma adecuada? Bueno, pues es que precisamente con estos inhaladores se necesita pues tener un poquito de maña, tener una coordinación a la hora de presionar el inhalador y tomar la inspiración para tomarlo. Si eso no lo tenemos, pues el inhalador no va a hacer el efecto, porque vamos a apretar, vamos a inspirar cuando no nos venga bien, y eso no puede ser posible, ¿eh? Esto ocurre pues en personas que a lo mejor en niños, por ejemplo, pues que les cuesta un poco entenderlo, en personas a lo mejor también mayores o que están semi-inconscientes, que no tienen esa capacidad para coordinar, ¿vale? Pero tiene solución, luego veremos cómo. ¿Y el riesgo de abuso? Bueno, el riesgo de abuso es porque podemos estar apretando, aunque de una dosis fija, pero claro, si damos muchas veces al inhalador, al final estamos tomando demasiada dosis, ¿eh? Y el ventolín, no sé si lo sabéis, pero el ventolín, uno de los efectos que produce es que nos puede dar un taquicardia, ¿eh? Nos puede agitar un poquito el corazón, ¿vale? Entonces, si nos pasamos, cuidado, ¿vale? Y por supuesto, agitarlo, ¿vale? La característica de agitar el inhalador. Ahí tenéis algunos ejemplos, que estos más nuevos ya no necesitan agitarse, no necesitan prepararlo con la agitación, pero estamos acostumbrados a este tipo, con lo cual sería recomendable agitarlo para no perder esa costumbre, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. Olvidar el dibujito, si queréis. Os lo voy a mostrar y así es más fácil. Cuando nosotros vamos a tomar el inhalador, bueno, lo primero, a ver si se oye bien, quitar el capuchón, evidentemente, lo agitamos unas cuantas veces y antes de tomar el aire, al tiempo que apretamos el inhalador, hay que vaciar nuestros pulmones. Esto mucha gente no lo hace. Simplemente se pone, inspiro y ya está. Hay que vaciar nuestros pulmones, ¿bien? Y a ser posible, lejos de la boca del inhalador. Luego veremos por qué.
Yo vacío mis pulmones. Con vuestro permiso, me voy a quitar esto porque es que si no, no puedo. ¿Vale? Entonces, vacío mis pulmones y ahora sí estoy preparada. Con el inhalador en forma vertical, ¿vale? Ni torcido, ni a un lado, en forma vertical. Lo sujeto con mi boca, bien, bien apretadito, ni con los dientes, ni con la lengua dentro de la boquilla, porque si no, no pasa la medicación. Lo sujeto bien, presiono, no voy a presionar porque lleva medicación y no la necesito, ¿vale? Presiono y una vez que presiono, inhalo al tiempo. Una vez que he inhalado, mantengo la respiración todo lo que pueda, puede ser 10 segundos. Presiono. Bien, una vez que he mantenido la respiración, vacío otra vez mis pulmones y me enjuago la boca. Bien. Este procedimiento de vaciar los pulmones, tomar el inhalador, aguantar los 10 segundos y volver a vaciar los pulmones es común a todos. A todos los inhaladores. La diferencia está en cómo se prepara la medicación, que en este caso es agitar el inhalador y ya está. Y por último nos enjuagamos la boca. Ese paso es importante también. ¿Bien? ¿Que necesitamos tomar otra dosis de inhalador? Nos debemos esperar por lo menos un minuto, ¿vale? Entre dosis y dosis, que el medicamento pues llegue bien a los pulmones, se reparta bien, ¿bien? Por lo menos un minuto. En todos, ¿vale? Y la técnica es la misma, acordaros, siempre vaciar los pulmones, inhalar, o sea, tomar la medicación, esperamos, o sea, mantenemos la respiración con la boquita cerrada, unos 10 segundos a poder ser, y por último, volvemos a vaciar los pulmones, enjuagamos y ya estaría. Eso es lo que yo no hago. Tomo el resto, respiro y a continuación de respirar salto el aire. Claro, pues para que el fármaco llegue bien, para que no se escape, porque si nosotros inhalamos y volvemos a exhalar, la mitad o más de la mitad de la medicación se ha ido. Entonces, aguantamos, retenemos ahí, mantenemos la respiración y luego ya exhalamos el resto del aire. ¿Mm? No, pero claro, a ver, hay que procurar, bueno, la lengua, lo que os he dicho, dentro de la boquilla no, porque si no impedimos el paso del fármaco. Y nosotros, una vez que tomamos la medicación, aguantamos ahí, porque si abrimos la boca el fármaco se va. Tenemos que aguantar para que llegue bien a los pulmones, que se distribuya bien. ¿Mm? Esto es lo que decíamos. ¿Qué errores podemos tener a la hora de tomar la medicación? En el caso de este tipo de inhalador, pues no agitarlo. Entonces, si no lo agitamos, no, la medicación no está bien preparada. Ya empezamos mal. Si no está bien preparada, no va a hacer el mismo efecto. ¿Mm? Exhalar, vaciar los pulmones antes de tomar la medicación. Bien, para prepararlos. Que la inhalación sea, a poder ser, profunda. Una inhalación profunda y mantener bien, a poder ser, esos 10 segundos. ¿Qué error podemos tener? Pues que no coordinemos. ¿Mm? Si no coordinamos, pues ahora vamos a ver qué solución podemos tener. Los inhaladores, cuando los utilizamos, hay que limpiarlos. No es necesario cada vez que los usamos, porque son nuestros, ¿vale? Son para nosotros, no para dejar al vecino, al amigo, etcétera, etcétera, sino que son nuestros. Y es que esto se desmonta. O sea, tenemos tres partes: el capuchón, el envoltorio, digamos, y el cartucho. Esto lo apartamos, esto no hay que lavarlo, esto es la medicación. Pero el resto sí que lo podemos limpiar. Lo podemos limpiar bajo el grifo, lo podemos limpiar con agua, con un paño húmedo, y lo dejamos secar, y luego lo volvemos a montar. Y ya lo tenemos listo para la próxima toma.
¿Por qué? Pues porque sobre todo las boquillas se pueden ensuciar si lo hacemos después de comer, si tenemos algún resto de comida en la boca, si nos hemos puesto algún tipo de hidratante en los labios, alguna cosa se ensucia, entonces pues hay que limpiarlo. ¿Bien? Vale. Veíamos que estos inhaladores son los únicos que se adaptan a las cámaras de inhalación. Sí me habéis dicho que en las pruebas que os hacen, ¿vale? Sí que en las espirometrías sí que tomáis la medicación con una cámara de estas, ¿verdad? Pues ahí la tenéis. Estas cámaras, mirad. Se introduce el inhalador una vez que lo hemos agitado, ¿vale? Y la persona solamente tendrá que poner su boca alrededor de esta boquilla sin poner la lengua por dentro, ¿vale? Sellándola bien, sin apretar los dientes, o sea, solamente con la boca, como los pececitos. Y solamente, una vez que se aprieta el inhalador, os lo voy a mostrar, no sé si se ve la medicación. La persona lo puede hacer de dos formas, o bien retirándoselo de la boca como si fuera un inhalador y manteniendo la respiración, o bien manteniendo la boca aquí y respirar. Si yo respiro, fijar, a ver si se oye el ruidito. Aquí dentro tiene una cámara antirreflujo. ¿Vale? Eso significa que la medicación solo pasa cuando nosotros cogemos aire, no se va a ir por ahí. ¿Vale? Entonces, nosotros apretamos y respiramos 4, 5, 6 veces de forma profunda y tranquila. No hace falta, ¿vale?, agitarnos, porque eso al final va a ser peor, no va a ser tan eficaz. Respiramos de forma tranquila y ya habríamos tomado la medicación. ¿En qué casos se utiliza estas cámaras? Bueno, pues aparte de estas pruebas broncodilatadoras que hacéis en las espirometrías, sobre todo se usa en los niños. En los niños, porque es muy difícil decirles inspira cuando yo apriete el cartucho, pues porque van a hacer cuando a ellos pues les venga bien. Son otro tipo de cámaras, más chiquititas, adaptadas a ellos. O también se utilizan en personas que, pues eso, lo que os he dicho, semi-inconscientes, que no tienen esa capacidad de coordinar. Y además es que estas cámaras tienen la peculiaridad de que si la persona realmente ni siquiera es capaz de sujetar la boquilla, se puede adaptar una mascarilla. Entonces se adapta la mascarilla, apretamos la medicación y la persona, como va a estar respirando, es perfecto. Está tomando la medicación sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo de cómo tomar el inhalador por la cámara, que ya os lo he mostrado. Bien. Aquí sería... Yo tomo la inhalación, me quito la cámara de la boca y mantengo la respiración, luego me enjuago la boca, o bien, si no soy capaz de mantener la respiración, respiraría a través de la boquilla de la cámara, unas 5 o 6 veces, respiraría y luego me enjuagaría la boca, por último. ¿Bien? Pues las cámaras también se limpian, hay que lavarlas. Cada vez de su uso mejor. Nosotros las desmontamos, se pueden desmontar fácilmente. Bien, se lavan, se pueden limpiar pues debajo del grifo, luego se dejan secar. Y bueno, lo único que hay que revisar, porque si se da algún golpe, se puede romper un poquito. Eso hay que vigilarlo porque por ahí puede haber una pérdida. Si se rompe, hay que cambiarla, ¿vale? Bueno, pues hemos visto cartucho presurizado,
cómo se toma, ventajas, inconvenientes y sobre todo la gran ventaja es que se adaptan a las cámaras de inhalación. ¿Mm? Ahora tenemos otros dos tipos, los de polvo seco, que esto seguro que los utilizáis. Vamos a empezar por estos, monodosis. Los monodosis. Los inhaladores monodosis, como la palabra dice, es para una dosis de medicación, ¿vale? La peculiaridad que tiene es, digamos, la forma de preparar esa medicación, porque la técnica va a ser la misma. Como os he dicho, tomamos la medicación, aguantamos la respiración, o sea, vaciamos los pulmones, tomamos la medicación, aguantamos los 10 segundos y vaciamos otra vez los pulmones. Eso es común para todos. Ventajas e inconvenientes. Bueno, aquí tenéis un tipo de inhalador, monodosis, que bueno, la gran ventaja es que aquí no hace falta coordinación entre apretar el cartucho y tomar la inhalación. No hace falta coordinación, pero lo que sí necesitamos es más capacidad pulmonar, más fuerza de inhalación. Por eso esto, en niños, por ejemplo, es más difícil usarlos. En personas mayores es más difícil utilizarlos. Se necesita una capacidad de inhalación pues, más fuerte que con los anteriores. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que esa sensación de frío no la vamos a notar. Pero sí vamos a notar que tomamos el medicamento. ¿Y por qué? No sé si habréis utilizado algún tipo de inhaladores de estos, pero son capsulitas que se meten y una vez que se introduce el fármaco en el inhalador, pues bueno, se produce se pincha, digamos, esa cápsula y la medicación está preparada. Pues cuando tomamos esa medicación vamos a notar como una turbulencia y sabemos que estamos tomando la medicación. ¿Mm? Algo a tener en cuenta, al igual que estos hemos dicho que se podían limpiar con agua, ¿eh? Estos de polvo seco, al ser polvo, pues con la humedad se alteran. ¿Mm? Entonces, importante, cuando nosotros los vamos a tomar, cuando vaciamos los pulmones, en esto si echamos la exhalación en la boquilla, pues bueno, no va a pasar nada. Pero si los echamos en la boquilla de estos de polvo seco, sí que puede alterar la medicación, porque se humedece y ya no es igual efectiva. Entonces, siempre acostumbrarnos a que cuando vaciamos los pulmones, que sea lejos de la boquilla. ¿Mm? Aquí tenéis unos tipos de inhaladores, este digamos quizá más conocido, bueno, son muy similares, ¿vale? Se activa una palanquita, que es lo que, o sea, abrimos el inhalador, metemos la pastillita, se activa la palanca, que es lo que perfora la medicación y ya estaría listo para tomar. Lo que os he dicho. Tenemos que preparar la medicación, en lugar de agitar, perforar la pastillita. Una vez que está perforada, vaciamos los pulmones lejos de la boquilla, tomamos la medicación con una inhalación con fuerza, con ganas, mantenemos esos 10 segundos, volvemos a vaciar nuestros pulmones y enjuagamos la boca. Como veis, es que es para todos igual, la única diferencia es cómo se prepara. Lo mismo, si necesitamos otra nueva toma, esperamos un minuto entre toma y toma. ¿Qué cosas podemos fallar a la hora de tomarlo? Bueno, pues que se nos olvide meter la pastilla dentro. A lo mejor pensamos que hemos puesto la pastilla, que la hemos perforado y resulta que no está. No va a haber medicación, pero eso lo podemos notar a la hora de inspirar. Si no hace ruidito, es que no hemos puesto la pastilla. ¿Mm? Que a lo mejor pues que la inhalación que hacemos no sea suficiente. Hay que activar esa medicación. Tiene que tener una inhalación fuerte, ¿bien? O poner, como hemos dicho antes, la lengua sobre la boquilla. Si ponemos la lengua, la medicación no va a pasar. Y además la lengua está húmeda, se altera la medicación, ¿bien? Y bueno, o que mantener la respiración durante esos 10 segundos no sea 10 segundos, a lo mejor son 5. Bueno, no todo el mundo tiene tanta capacidad, pero procurar que sea el mayor tiempo posible. Y los últimos, los de polvo seco multidosis, ¿qué característica tienen? Bueno, pues que ya vienen
precargados con las dosis, pero muchas dosis. ¿De estos tenéis alguno vosotros? ¿Utilizáis alguno? Sí, ¿verdad? Estos, digamos que reúnen varias características y muchas ventajas que vamos a ver. Bueno, dos presentaciones distintas. Aquí tienen la medicación con menos alveolos. Aquí en la parte de abajo, se activa en la parte de abajo con una ruletita. Ventajas, lo mismo, no necesitan coordinación a la hora de tomarlo. No vamos a notar ese efecto frío. Y sobre todo, la gran ventaja o característica, buena característica que tienen es que, si os fijáis, no tengo aquí ahora mismo, pero si os fijáis, traen unos numeritos que nos marcan las dosis que tiene el inhalador. Eso está muy bien porque sabemos con cuántas dosis contamos. Y además es que algunos, cuando ya se termina el inhalador, se bloquea y ya no podemos tomar nada, porque a veces pensamos que quedan dosis y venga a tomarlo, no me hace efecto y resulta que está terminado. Pero eso también nos lo indica el inhalador. Se suele poner con una marquita roja cuando quedan pocas dosis, ¿verdad? Lo mismo, se alteran con la humedad. Como son de polvo seco, se alteran con la humedad. Lo mismo, evitar poner la lengua sobre la boquilla, no lavarlos bajo el grifo, sino con un pañito, ¿vale? Y sería suficiente. Los tipos que tenéis ahí, dime. Sí. Ajá. Claro, por eso es importante mantener la respiración y ese enjuague de después, porque generalmente estos inhaladores pues suelen traer mixto corticoides y a lo mejor broncodilatadores, suelen ser mezcla o, bueno, son de mantenimiento, y los de mantenimiento pues eso, son broncodilatadores o corticoide o mezcla de los dos. Por eso ese enjuague final es importante. Ahí tenéis algún modelo que se bloquea cuando ya no queda ninguna dosis, y otros modelos que, aunque traen el marcador de dosis, pero no se bloquean. Esto tiene el riesgo de que nos pensamos que quedan dosis, intentamos siguiendo tomar el inhalador y no surge efecto. Es importante mirar el numerito de dosis para adelantarnos y tener más en casa. Lo mismo, ¿cómo se toman? Misma técnica, si es que me repito, la cujaler se activa pues con una palanquita, clic clic, una palanquita que tiene arriba. Una vez que lo activamos, vaciamos nuestros pulmones lejos de la boquilla del inhalador, tomamos la inhalación con una inspiración fuerte, mantenemos los 10 segundos y vaciamos los pulmones, y por último enjuagar. Turbohaler, mismo procedimiento, la única diferencia es cómo se activa, es con un clic-clic, una ruletita hacia adelante y hacia atrás, o hacia la derecha y la izquierda, como queráis. Mismo sistema. Otro que tenemos aquí, el Ixihaler, se activa con un clic. Lo mismo, activamos la medicación, vaciamos nuestros pulmones, inhalamos, mantenemos 10 segundos y volvemos a vaciar y enjuagamos la boca. Si es que es para todos igual, la diferencia está en cómo se activa el inhalador o la medicación. El inhalador ideal, ¿pensáis que existe? Hay muchos avances, ¿verdad? Puede. Bueno, pues hay características que al inhalador le harían ideal, pues eso, que sea fácil de transportar, pequeñito, ligero, yo creo que más o menos eso, bueno, pues lo cumplen. Que sea fácil de usar. Aquí ya, pues depende. Depende ya no solo del inhalador, sino de la persona. Porque a lo mejor para lo que alguna persona es fácil, para la otra le resulta un inconveniente. No todo el mundo tiene esa facilidad o esa capacidad de adaptarse. Muy importante que traigan el marcador de las dosis, porque eso nos da una tranquilidad, el saber cuántas dosis tenemos. Porque decimos, bueno, pues todavía me quedan 30 dosis, perfecto. Me quedan 10 dosis, ostras, tengo que andar al loro que necesito más medicación. Que tengan la capacidad de poder dar varias dosis, o sea, sí, varias dosis en una misma, o sea, sin necesidad de volver a cargar. Esto está bien, pero es un poco peligroso,
¿Por qué? Porque si una persona se despista y solamente tiene que tomar una dosis y en cambio toma dos o tres porque en ese momento está distraído, porque no se acuerda, pues es un riesgo porque toma más medicación de la indicada. Entonces, está bien, pero hay que controlarlo mucho. Y bueno, lo que hablábamos del efecto orofaríngeo, cuanto menor efecto orofaríngeo, cuanto menor efecto tanto de frío como sobre todo de esos posibles efectos de candidiasis tenga, pues muchísimo mejor, menor riesgo. ¿Qué pasa? ¿El inhalador ideal existe? Bueno, pues más que existir, yo diría que no existe. El inhalador ideal, lo ideal es que se adapte a cada paciente. Cada persona necesita un inhalador distinto o similar. Vosotros no vais a utilizar el mismo inhalador. Primero, dependerá de la situación de cada uno a nivel de síntomas, de evolución del asma, del EPOC, de lo que tenga cada uno. Y luego del manejo. No es lo mismo un inhalador, pero a lo mejor para una persona más joven, que para una persona pues que a lo mejor necesita que se lo administre otra persona, un cuidador. Eso es importante. Hay que adaptar el inhalador a la persona. Si uno no nos vale, no pasa nada. Hablamos con nuestro médico, con nuestro neumólogo, el médico de cabecera. Mira, es que esto no me funciona bien, vamos a probar con otro. Y la enfermera encantada o el enfermero encantados de explicároslo. Se pueden hacer talleres, a ver si con esto del COVID podemos ya juntarnos un poquito más y a ver si esto va pasando y se pueden hacer talleres más de persona a persona, ¿no? Más práctico, ¿verdad? Eso sería lo ideal, aprender a manejar nuestro inhalador. Bueno, un mini resumen. Lo que hemos visto, cartucho presurizado. Hemos visto que estos generalmente se utilizan para urgencia. Los que se usan, que actúan de forma rápida, como habéis visto en las pruebas de broncodilatador, a los 5 minutos. ¿Qué pasa? Que hay que saber coordinar la inhalación con activar el inhalador. Para eso, ¿qué tenemos? Si no sabemos coordinar o no podemos, pues tenemos las cámaras de inhalación que son fantásticas para administrar la medicación de este tipo. Y por último, tenemos los de polvo seco, que en estos no hace falta coordinar. La única, el único problema que tampoco es tanto es preparar la medicación. Hay que saber preparar la medicación simplemente, ¿vale? Porque la técnica es la misma en todos. Cartucho presurizado, acordaros de agitarlo antes para prepararlo. Las cámaras de inhalación se utilizan en niños o personas que no colaboran, o si tenemos que dar un inhalador a una persona, a lo mejor ayudarle, pues esto nos viene muy bien. Y los de polvo seco, acordaros que no hay que agitarlos, que se alteran con la humedad, con nuestra respiración se pueden alterar, y que necesitan más inspiración, más capacidad inspiratoria. En definitiva, la vía inhalatoria, ¿por qué se usa para enfermedades respiratorias? Pues lo hemos dicho al principio, porque van donde se necesita. Es como una diana, va a la diana, a nuestros pulmones, donde se necesita la medicación. Los inhaladores, importante que se adapten a las capacidades de cada persona. Cada uno es único, cada persona somos únicos. Y necesitamos un tipo de inhalador. Al que le va bien a nuestro amigo no tiene por qué irnos bien a nosotros. Revisar la técnica es importante. Si tenemos dudas, no pasa nada. Preguntamos en nuestro centro sanitario, que seguro que nos van a resolver la duda. ¿Y por qué la técnica es tan importante? Pues fijaros, si nosotros tomamos bien la medicación con los inhaladores, estará la diferencia entre poder controlar nuestra situación o nuestros síntomas a que sea totalmente un descontrol. Por lo tanto, si nosotros detectamos que un día, por ejemplo, tenemos más síntomas, si tomamos bien nuestro inhalador de rescate, estupendo, se habrán pasado los síntomas. Que nosotros tenemos adherencia a nuestra medicación y la tomamos a diario, esos inhaladores cada 12 horas o una vez al día,
nuestra situación se mantendrá estable. Entonces, ahí tendremos la diferencia de si hacemos una buena técnica y el control de los síntomas. Y por último, porque importante, cuando hemos comenzado, lo hemos comentado, si nosotros tomamos bien la medicación, somos responsables, nos cuidamos y evitamos esos síntomas o que nuestra situación empeore, pues aumentaremos nuestra calidad de vida, que es lo que se pretende, ¿verdad? Aunque seamos asmáticos, seamos diabéticos, hipertensos, da igual. Si nosotros estamos controlados, nuestra calidad de vida será mucho mejor. Bueno, algo que queráis comentar, algo que dudas. Claro. Se elimina, para mí se elimina muy fácilmente. Ajá. Y hay otros periodos como ahora en que no hay. Sí, por el clima, las estaciones del año, ¿verdad? Igual que las personas que con asma, pues hay épocas del año en la que está más acentuada, ¿eh? Entonces los síntomas se activan un poquito más, ¿eh? Es periódico, claro. Eso es. Y bueno, y si lo tienes bien controlado, pues estupendo, es fantástico. Pues precisamente vamos a hablar ahora de los lavados nasales, ¿eh? Vamos a ver cómo puede influir a la hora de la toma del inhalador, a la hora de que sea eficaz, ¿eh? Bueno, hemos visto los inhaladores, las técnicas, qué tipos hay, la actuación que tienen. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. La técnica, ya veis que es igual para todos, cambia la forma de preparar el medicamento. Bien. Otras medidas que tenemos que tener en cuenta relacionadas con estos cuidados respiratorios. Con esto y con más cuidados, pero vamos a centrarlo en los cuidados respiratorios. Tenemos el lavado de manos, que yo creo que esto lo tenemos machacadísimo por todo lo que hemos estado viviendo, que parece que nunca nos hemos lavado las manos, ¿verdad? Como si nunca nos hubiéramos lavado las manos, que ahora mucho más. Los lavados nasales, ¿cómo puede interferir el hacerlos o no a la hora de tener pues mucosidad? La importancia de dejar de fumar. No sé si sois fumadores, habéis sido fumadores, sabéis lo que es dejar de fumar. Tampoco voy a insistir en el hecho de cómo hay que dejar de fumar. Cada uno es un mundo, cada persona necesita sus técnicas y sus cosas. Y por último, las vacunas. ¿Qué vacunas son recomendadas? Pues tanto en personas sanas como en personas que tienen algún tipo de alteración a nivel respiratorio, aunque estén controladas. Bueno, el lavado de manos. Tenemos un montón de infografía, de pósters, de campañas, de lávate las manos, es importantísimo. Es cierto, es muy importante. Las manos nos pueden salvar de muchas enfermedades, el lavado de manos, de contagio de muchas enfermedades, porque aunque no lo veamos, pues siempre tienen microorganismos, siempre tienen suciedad, aunque las veamos limpias aparentemente, siempre tienen algún microorganismo. Mirad, este hombre que os pongo aquí, que bueno, no sé si lo conoceréis, fijaros, del siglo XIX, o sea, hace unos añitos, bueno, pues es el precursor de por qué nos lavamos las manos hoy en día. Se le llamó Salvador de las madres. ¿Y esto por qué viene? Bueno, pues él era ginecólogo, trabajaba en maternidad y asistía a las mujeres en los partos. Y se dio cuenta que cuando una mujer paría, pues había muchas infecciones, posparto, incluso llegando a fallecer la mujer. Y dijo, ¿y por qué puede ser esto? A ver qué estamos haciendo, ¿por qué puede ser? Si la mujer tiene bien al bebé y luego hay infecciones.
pues llegó a la conclusión de que era por una inadecuada higiene de manos. La gente no se lavaba bien las manos. Entonces, a partir de ahí, se empezó a instaurar ese lavado de manos quirúrgico, lavado de manos en casa, para evitar infecciones. No sé si conocéis esta imagen, a lo mejor la habéis visto por los centros de salud, los hospitales, algún centro. Bueno, un lavado de manos, ¿pensáis que os lavéis bien las manos? Se intenta, ¿no? Vamos, nos lavamos, ya está. No hace mucho, no sé si fue la semana pasada, hablaron de que había que frotar bien, había que utilizar menos tiempo sin segundo. Normalmente nos enjuagamos un poco con jabón, nos aclaramos y ya están las manos lavadas. Pero eso es un parchecillo. Lo correcto es, pero si es que fijaros, en 40 segundos, un minuto, tenemos las manos lavadas. ¿Cómo se hace? Pues si lo hacemos con agua y jabón, que el agua y el jabón se utiliza cuando están sucias, visiblemente sucias o sudorosas, o realmente cuando están sucias, que vemos la suciedad, o antes de ir a comer, después de ir al baño, bueno, en muchas ocasiones durante el día, abrimos el grifo, nos ponemos jabón. Y fijaros la secuencia, ¿eh? Primero se frota palma con palma, ¿eh? Y luego dorso con dorso. Después intercalamos los deditos. Y luego, como en forma de garrita, nos lavamos así los dedos. Luego el pulgar. Y por último, las yemitas de los dedos. Nos enjuagamos y nos secamos. A poder ser, si estamos en nuestra casa, pues cada uno tendrá mejor su toalla o una toalla familiar, si es una individual mucho mejor, y si no, pues con toallitas desechables de papel, ¿eh? Eso sería lo ideal, algo desechable y ya está. Y cuando no tenemos agua y jabón, o no estamos en casa, o no tenemos suciedad visible, pues ¿qué usamos? La solución hidroalcohólica, que esto yo creo que lo llevamos todos encima. O sea, creo que no hay nadie que ya no use esto, ¿eh? Es maravilloso, es fantástico. ¿Por qué? Antes a lo mejor íbamos en el autobús, en el metro, en el tranvía y no nos fijábamos. Ibas a comprar, tocabas una cosa, la otra, te llevabas la mano a la cara. Bien, entonces, con las soluciones hidroalcohólicas se evitan muchas enfermedades. Bueno, yo no tengo más que decir que lo tenemos súper machacado con el tema COVID. Misma secuencia. Nos echamos un poquito de gel hidroalcohólico en las manos, ¿vale? Os invito a que lo hagáis. ¿Tenéis gel hidroalcohólico ahí? Y si no tenemos aquí, os ponéis un poquito y lo hacemos entre todos. Vale, vamos a seguir la secuencia. Nos hemos echado un poquito de gel hidroalcohólico, frotamos palma con palma, ¿verdad? Dorso con dorso. Luego deditos con deditos. Luego, en forma de garrita, dedo con dedo. Los pulgares y luego las yemas de los dedos en la palma. Y ya estaría. ¿Cuánto hemos tardado? 15, 20 minutos, 20 segundos, perdón. Es un momento. Y generalmente lo que hacemos es, nos echamos un poco, hacemos así y ya está. ¿Eh? Entonces, al igual que el lavado de manos, la desinfección de manos, o sea, es un acto tan sencillo que es que no cuesta nada y se tarda 20 segundos. Entonces,
vamos a intentar utilizar bien los recursos. Igual que utilizamos bien los inhaladores, la desinfección de manos. Y esto sirve para todos, para niños, para mayores, para todos. Los lavados nasales. Vale, estábamos hablando que qué tenía que ver o cómo influía el tener mucosidad a la hora de tomar inhaladores. Pues fijaros, si nosotros, los senos paranasales que se llaman, estas partes, todo eso está hueco, ¿eh? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tenemos partes huecas en nuestra cabeza? Bueno, pues una de las funciones que tiene es que aligera el peso del cráneo. Fijaros, qué cosa. Si no, se nos iría la cabeza. Aligera el peso del cráneo, está hueco. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene conexión con las fosas nasales y cuando tenemos mucosidad, pues se nos llena de moco, lo que produce la congestión. Cuando estamos congestionados, notamos presión aquí en la frente, porque se nos llena de mucosidad. No podemos respirar bien. Si no respiramos bien, no podemos tomar el inhalador bien. Si tenemos moco, todo nuestro sistema respiratorio se llena de moco. Y aparte tienen otra función, los senos paranasales, que es también ayudan a calentar el aire que nosotros respiramos. Aligeran el cráneo, calientan el aire y acumulan moco cuando tenemos mucosidad. Bien. Por eso es importante que antes de tomar los inhaladores, si tenemos mucosidad, nos hagamos un lavadito. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo, como los niños pequeños. A los niños pequeños se les hacen lavados nasales. Se les introduce suero por una fosa nasal y sale por la otra. Pues nosotros lo mismo. Lo podemos hacer, mirad, con este tipo de sistemas, que eso lo pueden vender en farmacia, o simplemente con una jeringuilla que utilizamos de plástico. Nos hacemos una preparación salina, que ponemos un poquito de sal y bueno, una pizquita de bicarbonato y con agua templada, que no esté caliente, agua templadita. Y eso lo dejamos reposar un tiempo y lo utilizamos. Primero por una fosa nasal, nos pasará por la otra y luego por la otra fosa nasal, para eliminar el moco. Nos sonamos bien para que salga todo el moco. ¿Y cuántas veces? Pues las que necesitemos, las que sean necesarias. ¿Cómo se consigue que pase, o sea, que no se vaya hacia adelante? Cuando haces te pasa fácil hacer la prueba. Y si no, yo os invito a que os deis un baño en el mar, porque a mí me encanta el mar y todas las veces que puedo voy. Es una maravilla, te limpia todo. O sea, la sal, porque al final lo que estamos haciendo aquí es hacer una solución de agua con sal, realmente. El agua del mar es muy similar, te limpia todo. O sea, te deja una sensación de bienestar, además. Sí, pero al final es que el agua de... ¿Qué pasa? Que tiene sal, te hace un poquito estornudar y te acaba limpiando. Eso es cierto, pero al final viene siendo el mismo efecto. Sí, una cucharadita, eso es, sí. Y podemos echar un poquito de bicarbonato si queremos también. Pero vamos, con agua y sal lo dejamos templadito, que se temple y lo podemos utilizar. Bueno, el tabaco. ¿Qué me podéis decir del tabaco? ¿Volveríais a fumar ahora? No, después de tantos años, ¿verdad? A ver, yo entiendo, yo no soy fumadora, pero en mi ambiente hay mucha gente que fuma y yo entiendo que es complicado, pues a lo mejor una persona quiere dejar de fumar porque sabe que no le hace bien,
pero es complicado dejarlo. Entonces, bueno, pues cada uno necesita su tiempo y sus motivos. Pero el tabaco, es que nos, a ver, aparte de las enfermedades respiratorias, afecta a muchas más cosas, evidentemente. Aunque al principio se veía como un acto social, ¿verdad? Se empieza a fumar porque fuman mis amigos o porque empiezo a salir, como un acto social. Bueno, luego lo cogemos como costumbre, como hábito, y al final acaba siendo una adicción. Para nosotros es un hábito, pero bueno, al fin y al cabo es una adicción que cuando conseguimos dejarlo, pues seguramente nos sentimos mucho mejor, estamos mejor con nuestro cuerpo y bueno, es al fin y al cabo una forma de vida más saludable el dejar de fumar. Pues fijaros, es tan importante como que el tabaco, principal causa que nos puede evitar la enfermedad y también tener problemas de incapacidad a largo plazo, incluso la muerte. ¿Por qué? Pues porque una persona que fuma muchísimo pues puede tener problemas de pulmón, cáncer pulmonar, y bueno, pues eso le lleva a empeorar y finalmente pues un final no deseado. Es una causa que podemos evitar. Hay otras causas que no podemos. La edad, por ejemplo, no podemos evitar, tenemos la edad que tenemos. La raza muchas veces también influye, eso no lo podemos evitar, es la que tenemos. Pero el tabaco sí, ¿eh? Y nosotros podemos manejarlo. Multitud de sustancias, creo que las conocéis. No las voy a nombrar porque, bueno, ahí lo veis, una imagen vale más que mil palabras. Y veis todas las sustancias que tiene el tabaco, no solamente es la nicotina, en la que nos produce esa necesidad de fumar. Y bueno, como os he dicho, dejar de fumar es la medida prevenible y más eficaz en cómo evolucione nuestro EPOC o el asma, sobre todo el EPOC, es el que más relacionado está con el tabaco. Un EPOC en una persona que fuma y un EPOC en una persona que no fuma, seguramente la persona que fuma tenga una evolución mucho peor, por estadística. No hay que generalizar, pero por estadística sí. Y bueno, por si no lo sabéis, el 31 de mayo es el Día Mundial Antitabaco, lo tenemos muy cerquita, y bueno, pues ya que sois exfumadores, os invito a que lo celebréis, pero no con tabaco, ¿vale?, sino con un buen paseíto a poder ser o cualquier otra cosa, ¿bien? Y la última medida de la que os quería hablar, una medida higiénica relacionada con enfermedades respiratorias, pues son vacunas como la gripe, que campañas anuales de gripe, ¿verdad? El neumococo, que eso sí que nos lo tiene que indicar nuestro profesional sanitario, si nos tenemos que vacunar o no, si es recomendable o no. Y bueno, la vacuna del COVID recientemente que tenemos y bueno, que yo supongo que estarán vacunados. Con estas medidas, lavado de manos, no fumar, los lavados nasales y las vacunas junto con esa técnica de inhaladores de la que hemos hablado, si todo esto más o menos lo mantenemos, seguramente nuestra situación respiratoria, nuestros síntomas que puedan aparecer, pues estarán mucho más controlados. Al fin y al cabo, ¿qué pretendemos? Lo que os he dicho al principio, ser responsables, autocuidarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Lo que hemos visto, los tres puntitos que hemos tratado. Y bueno, por mi parte, ya solamente me queda decir que muchísimas gracias por su asistencia, porque si no yo no estaría aquí, no estaríamos comentando todo esto. Y bueno, os invito a que respiréis vida. Muchísimas gracias. Os pongo esta foto porque, como os he dicho, me encanta el mar. Y esta es una de mis inmersiones. Yo soy buceadora. Y bueno, pues a mí estas cosas me llenan, me oxigenan, ¿eh? Entonces el tema relacionado con el mar es súper importante, es una forma de vida también. Y bueno, pues la quería compartir.